puede hacer. Hola, amigos. Siendo la líder de la casa. Así que vamos a ver. Hola, amigos, charlando con Dolobo. Hoy les queremos hablar de. Hoy vamos a hablar de la gente que lastimosamente cae en las drogas. Y pues cuando caen en las drogas es muy difícil que salgan de ellas, ya sea que pues mueran o pues lastimosamente pueden ir a pues ya sea un manicomio o vayan a o tienen que ir a una rehabilitación muy forzosa y que ellos quieran, porque si ellos no quieren es muy difícil para que salgan de eso. Y lastimosamente cuando están en drogas es algo muy fuerte tanto para ellos como para toda su familia, ya sea hijos, papás, hermanos, sobrinos, toda la gente sufre a un lado de ellos sin que ellos lo noten también, pero ellos a veces por lo que están pasando pues no lo sienten o a veces pues no quisieran sentirlo. Pero es algo muy difícil cuando una persona cae en las drogas. Y yo con los pelos en la mano no les puedo decir, porque gracias a Dios yo pues nunca le he puesto a nada, ni a la cocaína, ni a la mota, como se dice vulgarmente. Gracias a Dios no le he puesto a nada, ni siquiera, pues, mucho menos a las inyecciones. Pero no vengo aquí como a darme aires de grandeza. Solo quiero, con este video, como tratar de, a lo mejor, ayudarles un poco a la gente que está pasando por eso o a la gente que está queriendo salir de eso. Pues con esto quiero decirles que me gustaría que, a mí me gustaría que nadie estuviera en esas cosas, ¿verdad? Pero pues lastimosamente eso existe y eso pues está pasando. Ahorita como ya en varios lados está legalizada el cannabis, como se dice, y se decía vulgarmente mota, pues ahorita ya también ya todas las tiendas ya están llenas de eso. Antes íbamos a un negocio que era de nieves y ahorita ya está repleto de gente que va por su cannabis. Y pues eso es una droga también, ¿verdad? Hay que decirlo como es y decirlo por su nombre. Pero yo con esto, yo no voy a criticar a nadie, como les digo. Yo no le he puesto nada de eso, pero me gustaría que pues igual nadie le pusiera, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Hay personas, para todo hay personas. Hay gente que toma, hay gente que hace drogas, hay gente que hace otras drogas, hay gente que por drogas roba, por drogas viola, o sea, hay de todo, ¿verdad? Pero me gustaría que, a mí, ¿qué más me gustaría? Que no hubiera nada de eso, ¿eh? Que estuviéramos todos bien, que no hubiera rateros, que no hubiera gente que pues hace drogas. Y hay veces que los que hacen drogas no son malos, pero cuando ya no tienen para su droga, pues empiezan a hacer cosas malas, ya sea que roban, o ya sea que violan, o ya sea que hacen todo lo posible por tener un pedacito de droga para saciar su sed de lo que necesitan más de su droga. Y eso lastimosamente es muy feo. Y yo siento que yo me puedo poner los zapatos de alguien así que se siente feo. Es como cuando te duele una uña y quieres que no te duela esa uña, ¿verdad? Igual cuando te duele la cabeza y no quieres que te duele la cabeza porque hasta las quijadas te duelen. Entonces yo pienso que también el dolor de necesitar eso ha de ser también como un dolor de cabeza, como un dolor de uña, como un dolor de panza. Todos los dolores son fuertes, un dolor de muela. Pero qué más que no hubiera eso, ¿eh? Pero pues lastimosamente está eso. Y también tengo un primo, un familiar, pues, primo hermano, que él ya pasó por eso y está todavía batallando con eso y queriendo salir de eso, porque lastimosamente cuando ya ha sido drogadicto, pues batallas día con eso.
porque lastimosamente si es como el que toma y deja de tomar, día a día tiene que estar batallando por eso. Y su lema de mucha gente dicen, hoy no, mañana quién sabe. Ese es una, es un lema muy bueno, ¿eh? Hoy no, mañana quién sabe. Y pues le quiero mandar un saludo a toda esta gente que tiene, pues, tiene un logo en cuando van a sus a su grupo y se llama Amor, Servicio y Recuperación. So, ellos ya van a saber quién, de quién estoy hablando. Se llama Amor, Servicio y Recuperación. Para toda esa gente que está en ese grupo, le mando un saludo, le mando un abrazo. Y por qué no también le mando un beso para que salgan de eso. Le mando mucho esfuerzo, le mando mucha energía, mucha... Le mando un saludo de Dios, que los toque Dios por un momento, la Virgen de Guadalupe. Y las personas que ellos quisieran, que lo más grande que ellos tengan en su corazón, les mando eso para que les ayude y para que les ayude a combatir todos esos pensamientos malos que tengan o esas ansias de saciar esas cosas que son la droga o que son el alcoholismo. Me gustaría que todos pronto tengan una recuperación grande y fuerte y que acuérdense día a día, digan hoy no, mañana quién sabe. También hace poquito miré en su Facebook desde todos los que están ahí que fue su tercer aniversario. Me da gusto, les mando muchas felicitaciones. El julio 31 fue que festejaron su tercer aniversario y también tienen en su logo, dicen 4 y 5 paso. No sé, en verdad que nunca he hablado con mi primo de todo eso, pero eso es lo que ellos, lo que mandan decir con su logo, ¿verdad? 4 y 5 paso. Y luego, grupo transmite sangre para. Y luego también en el triángulo que tienen, también, que es como el triángulo de Alcohólicos Anónimos, pero en su logo dice también, Grupo Transmítelo San Gaspar. So, eso es lo que ellos transmiten alegría, transmiten bienestar y transmiten luz para todos ellos, para toda la gente que ocupa. Y eso es lo que también yo les mando, una luz brillante que les ayude a combatir todo lo que quieren, porque cuando van para allá es porque ya quieren salir de ese, hay que decirlo por su nombre, ¿eh? Ese infierno, que debe ser un infierno estar en esa cosa que se llama droga, en esa cosa que se llama alcohol. Y me da mucho gusto y me da mucho orgullo hablar de ustedes, hablar de las personas que están pasando por ese dolor y también por sus familias. Les mando mucha fuerza, les mando mucho mucho calor mío para que estén bien y para que combatan y para que liberen todas esas ansias de probar droga o de probar alcohol. Y hoy voy a celebrar con ustedes. Vamos a celebrar, voy a celebrar con ustedes así. Ahorita síganme y vamos a celebrar. Y otro también, no sé quién, si será una persona o así le dicen al grupo, pero también el Payo también. También le mandamos un fuerte abrazo a ya sea a la persona o ya sea al grupo. Y vamos a celebrar, Síganme, vamos a celebrar. Estamos en la cocina.